giant step for you and all mankind. Then don't come back. I always gave you so much more than you deserved. No, don't come back, 'cause no one makes a fool of me. You've got a nerve to walk away. Mark the words I'm gonna say. De cualquier forma, y tiene que vivir su yo, como yo me lo dije a mí mismo. Yo voy a ser yo y lo que yo quiera, punto. A lo mejor ser egoísta, a lo mejor ser raro. Claro, pero es la realidad. No puedes estar viviendo la vida haciendo lo que otros quieren que hagas, porque eso ya no es vida. Digo, está bien, hay disciplinas, hay cosas que tienes que hacer, pero eso es parte de lo que tú quieres, ¿no? Supone que, bueno, al menos en mi concepción esta, quiere ser mejor cada día, quiere ser pues diferente, ir creciendo con el tiempo, ¿no? Entonces ahí intervienen otros factores, que es disciplina, práctica, ensayar, crearle una historia a tu personaje, que día con día tenga una... se refuerce la personalidad del personaje, cómo hablar, cómo caminar, qué tipo de vestuario utilizar, qué tipo de peluca, cómo las vas a peinar, aprender a peinarlas. Y es muy caro todo el vestuario, las pelucas, todo lo que vas a montar. Que hay que invertirle, claro que sí. Claro que sí. Yo creo que por eso muchas de las chicas viven de prestado, que también se vale, ¿no? Digo, yo he prestado muchísimas pelucas, muchísimas zapatillas, y nunca me las han devuelto. Entonces, pero pues también se vale, ¿no? Yo te voy a ser honesto, yo cuando presto una peluca, cuando presto unas zapatillas, estoy convencido de que ya no me la van a devolver. Y hace ratito que decías que hay gente que a lo mejor hay gente que me admira, que quisiera ser como yo. Tengo gente muy querida y es algo que me ha enseñado la vida. La gente que me ha ayudado, que me ha dado un consejo, te digo, es gente que ya es alguien en la industria, que ya es que ya tiene nombre, que ya tiene fama, y de ellas he aprendido eso. Entonces yo trato de ayudar a quien me lo pide, no porque yo me sienta la más chingona o porque yo me sienta la que ya es un artista, que ya es internacional, no, para nada, porque no es así. Y lo quiero dejar claro, no es así. Yo no soy lo que quiero llegar a ser todavía, lo que voy a llegar a ser. Pero ellas me han enseñado que, pues, güey, no hay pedo, güey, ayuda. Siempre, y mi madre también me ha enseñado eso, ¿no? También es como parte de enseñanza de casa. Que si haces algo bueno por la gente, te vienen cosas maravillosas, y así es. Hace unos no estás para saberlo ni yo para contártelo, pero hace unos meses hubo una campaña en contra de mí, de alguna persona, y se dedicó a desprestigiarme y hablar mal de mí. ¿Una campaña respecto a lo que realizas como drag queen o tu personaje atacándote directamente? No, pues una persona atacándome a mí como persona y como personaje, ¿no? Como que trató de bloquearme lo más que pudo. Digo, no era nadie, pero tenía una lengua muy venenosa. Ante tu público, ante los... Ante la gente que trabaja, ante el público, ante amigos, gente que estaba yo conociendo, que íbamos a, pues, a tener una amistad. Y del medio, ¿no? De las drag queens. ¿Pero criticaba tu trabajo o se metía con cosas personales tuyas? Cosas personales y trabajo. Haz de cuenta que llego yo, me caes mal y te digo que... Yo me imagino que le caía mal porque tengo mucho más talento que esa persona. Te lo puedo decir a ciencia cierta y sin ninguna falsa modestia. Y como te digo, yo todas mis cosas las he hecho solas. No me las han regalado. ¿Y acepta te apoyó cuando le dijiste que de tu sexualidad? Completamente.
Completamente. A mí me daba aquí en México, digo, yo el transformismo lo hice en Canadá, ya no vivía con mi familia, no tuve ni mi mamá ni a nadie. Pero, ¿cómo se llama? Con el tiempo, ya no hubo más, ¿no? Y pues tuve que hacerlo. Mi mamá, de plano, me estaba regalando brasieres. Así me decía, porque a mí, a Gil, así me llamo, Gil Demian, a mí no me regalas nada a mi mamá, se lo regala Pica. Llega, te compré este brasier para Pica. Mi hermana, le compré este maquillaje a Pica. Mi novio, vamos a comprarle tu corcera Pica, estas zapatillas. Entonces, sí, eso sí, como... Te ayudan a construir el personaje. Sí, de alguna manera están también involucrados, ¿no? Llego de trabajar en la noche y lo primero que hago es, mamá, ya llegué. ¿Cómo te fue, Pica? Ni siquiera me dice su nombre de hijo, ¿no? Me dice, ¿cuál es tu nombre verdadero? ¿Es Damián? Gilberto Demian. Escuchamos a Pica y realmente me pareció fantástica lo que nos dijo, la entrevista. Muy porque buena información. Como que se para, ¿no? Como yo siento que es padre cuando estás en el teatro, como hemos estado nosotros, porque puedo dejar de ser Gustavo, o te puedes dejar de ser José, para ser un personaje. Exactamente. La construcción de un personaje no es fácil, chicos. Y realmente nos dijo mucho más Pica, pero... Todas estas entrevistas que le hicimos a My Flower, a Pica, las vamos a subir completa en nuestro canal de YouTube. La vamos a editar, porque también Pica es cantante, y me encanta porque canta música ranchera. De hecho, se está animando a realmente hacer un videoclip y hacer su cover de una canción, de sus canciones rancheras. Ajá. Y yo creo que lo podremos ver ahí en Qué Perra, porque ahí la pueden contactar. De hecho, es la portada de la página de Qué Perra. Exactamente, donde se pueden tener de muchísimas noticias. Y ahí tiene su página, bueno, junto con Memo, tiene la de Amazonas. Las Mamazonas. Que hicieron su parodia de Cuando un hombre te enamora. Ahí está, muy padrísima. Muy buena su versión. No, ya me ando confundiendo, le ando cambiando el nombre. Ya me parezco a Verónica Gallardo. Ya no hace falta sacar la lengua. Bueno, y pues en este aspecto, chicos, no se roben las pelucas. Si te están prestando para que hagas tu show, pues hay que tener respeto. A uno le cuesta trabajo el sudor de su frente para comprar para la peluca. Exactamente. No son nada baratas. Exactamente, no, y es un trabajo. Exactamente. Y no hacerle caso a comentarios a envidias, porque pues como dice Pica, ¿no? No tiene caso hacerle promoción a esta persona, pero sí lo comentó y se sintió el sentimiento por lo que provocan a veces estas personas. Exactamente. Y pues escuchamos la canción de Divine. La de que en español es, si piensas que eres un hombre, eres un niño. Así es. Está muy padre. Y ella, fíjate, me arruinaste lo que le tenía al público, de que adivinaran de qué película de caricatura de Disney se basaron para hacer un personaje. Fue la de esta, de la Sirenita. De Úrsula. Exactamente. También realizó películas. ¿Y te acuerdas de Edna? De la película. Sí, de la película de Hairspray. Exactamente, salió ella, chicos. También John Travolta hizo esta versión de Edna en este musical muy, muy padre. Que por cierto, hay muchos musicales muy padres que recuerdo también la de Víctor y Victoria, ¿no? Exactamente. De Víctor y Victoria, que fue un muy buen musical. Que incluso lo hicieron aquí en México. Entonces ya la habíamos hablado. A mí lo que me encantó fue, no tanto, pero lo chusco fue de que en el funeral de Divine, uh-huh, iba a ser un personaje para el canal de Fox. Uh-huh. Y que se llamaba la serie televisiva Married with Children. Exactamente, pero pues ya no pudo realizarlo. Y en su funeral, que tuvo lugar en su ciudad natal, que exactamente es Baltimore, uh-huh, asistieron miles de personas. Y pues le dijeron,
si no querías hacer el show, podías decirlo antes. O sea, no era necesario que te tenías que morir. Se me hizo un... algo muy... ¿cómo se dice? Humor bastante negro. Exactamente, humor negro. Pero pues, realmente también... también luchó por realmente por posicionarse en el lugar que estaba. Así es. Y bueno, seguimos con RuPaul. También. Que es RuPaul André Charles. Oye, que tiene su programa también, ¿no? Así es, tiene su reality show que se llama RuPaul Drag Race, la cual lo podemos ver a través de todas sus temporadas actualmente. Ya está en la novena, también. Así y también es. Hizo un dueto con esto Elton John. Con Elton John, que es de la canción Don't Quit Breaking My Heart. Que es la que pasamos. Así es, muy buena canción, o sea, muy buena versión. Este chico me está sorprendiendo, también Superman, que no creas, también sacó sus cancioncitas, ¿eh? Ah, sí, también, Daniel Vives. Daniel Vives, y también lo menciono tanto porque me encanta todo lo que hace, o sea, le echa muchísimas ganas, siempre está presente con su comunidad, se acerca y todo, ¿no? Sí, y fíjate que lo interesante de la Supermana, que ella empezó en teatro con Silvia Derbez, y ella misma fue la que creó su técnica y para desempeñarse como actriz. Ya posteriormente ya hizo sus, ya entró a trabajar con Horacio Villalobos, y también que protagonizó la película Manuela, en la película así del Precipicio, en dirección de Teresa Suárez, y bueno... A veces nosotros nos dejamos guiar nada más por un personaje, porque yo la recuerdo mucho con Supermana, pero tiene una trayectoria, tiene una gran trayectoria y no es fácil, ¿no? Así es. Y pues, ¿qué te parece si nos vamos con una entrevista de Eli? Es un chico que se viste de mujer en lo que es un carnaval que realizan de Guerrero, etapa de Common Force, se llama La Mona. Y pues son estos chicos bailan en ese evento y es una tradición. Y que nos diga cómo se vive allá, ¿no? Porque en provincia yo creo que es muy diferente, ¿no? Vamos a escucharlo, pues. Y esto de vestirte es realmente caro. La verdad, sí. Y tiene sus trucos, ¿no? Ándale. Pero no todos te apoyan para decirte cómo. No, fíjate que no, de hecho últimamente han estado saliendo otros niños. Uh-huh. Y nosotros andábamos apoyando a uno que pues sí es de escasos recursos, y nosotros medianamente vamos ganándonos unos 10, 20 pesos diarios, pues este niño de plano está fatal. Se prestan entre ustedes las pelucas. De hecho, sí, mira, yo le regalé una peluca. Ajá. Le regalé varios vestidos, le regalé unas botas que a mí me regalaron, casi nuevecitas. Yo las agarré, digo, aunque no me queden, yo me las llevo, pues están bien bonitas las botas, son de piel de gamuza. Y el tacón del 16, yo me las llevo. Y me las traje y ya había conocido a este niño y se los voy a regalar a él, a ver si le quedan. Ah, no, pues otro más más mañoso que se las pide prestadas y ya no se las quería devolver. Así que yo fui y le digo, oye, devuélvele las botas a este niño. Esas botas son mías, yo se las presto. Ajá. Ah, sí, profe, dice esto. No, le digo, ¿cómo vas? Le digo, me dijo que no se las quieres devolver. ¿Por qué? No hay que hacer abusivos, cabrón, tú tienes maneras de cómo conseguirte vestuario. Calzado, este niño anda pidiendo casi limosna. Así que no te aproveches. Y le quitamos las botas. Sí, le quitamos las botas. ¿No le diste sus trancazos? No, manito, ganas no me faltaban, nada más que pues está más chavo que yo. Ajá. Perdón, pero la capacidad que tienes para realmente hacer tu vestuario es lo que más me gusta de lo que me dices, y también la creatividad para ahora sí montarte, ¿no? O sea, el cuerpo. Ándale, para montármelo, montarme de todo, desde el chingado brasier, la pinche media, para meterte los rellenos en las caderas, en las nalgas, montarte bien, que no se te note nada. ¿Y eso tú lo aprendiste? ¿Nadie te lo enseñó? No, yo se lo aprendí a un amigo mío.